Greetings, everyone. Buenas tardes a todos. I decided to go live today to give you a quick update. Decidí irme a ir en vivo ahora para darles información acerca de mi esposo el día de hoy. Ojalá que todos estén bien. I hope everyone is doing well. Today is day 12 that he has been in the hospital. Ahora es día 12. Y les quiero dar un informe acerca de la salud de mi esposo. Muchos han estado preguntando, a lot of people have been asking, and I just wanted to give you a quick update. Hoy es el día número 12, como les digo, de que él ha estado en el hospital. Ahorita ya voy a entrar con él una vez más. I'm going to go in there with him one more time. But I am so grateful to God. Estoy tan agradecida con el Señor. Como dice el libro de Romanos, todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. You know, like the book of Romans says, all things work for good for those that love God. And today, I want to just give you great news. Les quiero dar una gran información, muy buena que recibimos. Estos dos días que ha pasado, these past 2 days, he's made a lot of progress. Estos últimos días hemos visto mucha mejoría en la salud de mi esposo. Él estaba conectado a 3 máquinas. He was plugged into 3 machines. Y ayer ya le quitaron una, and yesterday they removed one. The other one, the ECMO, is at a very low range of, you know, flow of oxygen. La otra máquina está muy baja ya, de un 6, que donde comenzamos en un 6, we started at a 6. We're down to a level 2. Estamos a un nivel 2. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios porque Él está obrando cada día. Every day He's working. God is just doing it again, what He's famous for. And my husband's doing well. He is alert. He's awake. Está despierto. Está muy alerta. Me pregunta por todos, las personas, sus amigos, sus familiares. He's asking me for his family members, for his friends. And for the church members, para los hermanos de la iglesia, está muy bien. Claro, no 100%, pero yo veo mucho mejoramiento. I see a lot of improvement. And the doctor also said he's made a lot of progress. Y el doctor también dijo, ha mejorado significativamente. Entonces, el día de hoy solamente les quería dejar este mensaje para animarles, to just motivate people out there. I know there's a lot of needs, hay mucha necesidad. But we need to continue to trust God every day. Vamos a seguir confiando en el Señor y ser agradecidos. And let's be grateful for the things that we have, por las cosas que tenemos y las cosas que Dios va a agregar, and the things that will be added. And we just need to be grateful to Him because He is God and He loves us and He gave it all. Vamos a ser agradecidos con Dios porque lo ha dado todo y nos ama tanto. Así es que el día de hoy les animo. Sus oraciones siguen siendo escuchadas por Dios. Your prayers are being heard by God. Continue praying for each other. Vamos a seguir orando por los unos por los otros. Ha habido muchas necesidades. Seguimos orando por todas las personas en el hospital ahí en Valley Regional, Valley Baptist. Seguimos orando por todas las personas en los hospitales en Valley Regional y en Valley Baptist. En todos los hospitales. Aquí también oro por las personas. Aquí I pray for people here. And let's continue to do the right thing for everybody else. And let's be kind and let's be compassionate. And loving and pray for each other. Vamos a seguir siendo amables, bondadosos y orando por los unos por los otros. Les amo. I love you guys. I miss everybody. Los extraño mucho. Pero yo sé que muy pronto ya, I think that very, very soon we will be back home and we will be able to share our testimony at length. Podremos muy pronto ya estar en la casa y compartir con ustedes el testimonio ya más detallado. Les animo a que sigamos adelante. Let's continue to move forward in faith. Vamos a ir adelante en fe. Y pronto les estaré dando otra información. Soon I'll be coming back and giving you an update. And I think this time is going to be even, you know, with greater gains. Creo que después va a ser con mucha más mejor información de mi esposo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Thank you so much for all your love, your thoughts, your prayers. I appreciate them. Gracias a todos ustedes por su amor, por su oraciones, por todas las lindas palabras que nos envían. Les agradecemos mucho y pronto estaremos con ustedes. Gracias. Dios me los bendiga mucho. Thank you, and we will be soon home and sharing everything, all the information. God bless you.